Hola, ¿qué tal? Vamos a un nuevo ejercicio de After Effects. Voy a empezar a importar el siguiente video. Lo jalamos a la línea de tiempo y observamos el movimiento que tiene el personaje. En esta práctica vamos a volver a recordar lo que hicimos con Particle World, un plugin que ya viene preinstalado en el programa de After. Voy a colocar aquí mi mano. Voy a suponer que de la punta de mi dedo va a salir fuego. Y eso lo vamos a lograr gracias a las partículas, repito, que ya vienen en tu After Effects. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, recordamos, es un seguimiento de movimiento. Damos clic derecho a la capa, vamos a elegir la opción que dice seguir movimiento. Recuerda que el movimiento se va a grabar en un nulo. Entonces, aquí abajo en mi línea de tiempo, clic derecho, nuevo objeto nulo. Muy bien, una vez que lo tenemos, vamos a revisar en qué tiempo van a salir mis partículas. Reviso mi video, hago este movimiento y si te das cuenta, aquí ya se alumbró. ¿Sí? Se nota un cierto reflejo en mi ojo. ¿Por qué? Porque recordamos que los efectos visuales, que son los que estamos haciendo nosotros, en ocasiones van a tener que ser acompañados por efectos especiales. Algo muy burdo, obviamente. Pero aquí abajo, sí, que no se ve en la escena, tengo la lámpara de mi celular proyectando hacia arriba. Y entonces se puede lograr ciertos destellos, ciertos reflejos. Para este ejercicio yo quiero que te apoyes de algo. No sé, puede haber alguien aquí abajo con una linterna que proyecte una luz extra a este ejercicio. Aquí van a empezar a salir mis partículas. Entonces vamos a colocar mi punto de rastreo en la punta del dedo. Del lado derecho en la ventana de rastreador tenemos que verificar que el destino de movimiento sea el nulo 1. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a empezar poco a poco a la derecha con este botoncito que dice analizar un fotograma hacia adelante. ¿Sale? Y revisar que este punto de rastreo siga la punta del dedo. Y vamos a terminar aquí en donde soplo para apagar el fuego de la punta de mi dedo. Más o menos en el segundo 10. Ahí estoy soplando. Muy bien. Recordamos que damos aplicar en el eje X y Y. Aceptamos. Perfecto. Y el nulo se mueve ahí junto con la punta de mi dedo. Ahora bien, el plugin que ya viene precargado en After Effects y es el que vamos a recordar porque previamente lo utilizamos en la varita mágica que vimos en clase. Entonces, aquí en la ventana de efectos de ajustes preestablecidos buscamos el efecto de Particle. El que me va a servir es este. Control Y, oprimes en tu teclado para colocar las partículas. Le damos a aceptar y sobre este sólido arrastramos el efecto. Estas partículas empiezan a ser emitidas desde el segundo cero. ¿Okay? Entonces tenemos que arrastrar este bloque a partir en donde empieza la animación. Voy a mover mi línea de tiempo y vamos a recordar que aproximadamente la acción empieza aquí en el segundo 4.4. Entonces voy a mover el sólido de estas partículas para que todo empiece a partir de ahí. Muy bien. Estas partículas tienen un punto emisor, que es este circulito rojo, que vas a arrastrar a la punta del dedo. Y de manera muy sencilla vamos a copiar el movimiento a estas partículas. Con el espiral ya sabemos muy bien, lo voy a seleccionar y lo voy a arrastrar encima del nulo 1. Recordamos que ya se va a encontrar el movimiento a la punta del dedo. Lo que vamos a hacer a continuación es modificar las propiedades del sistema de partículas. Primero, en físico, en tipo de animación, vamos a buscar un tipo de animación de fuego, obviamente. Después, en velocidad, vamos a bajarle a 0. Checa muy bien las propiedades que te estoy dando, vas a seguirlas como receta de cocina. Gravedad, vamos a cambiarle
a 0.08. Tenemos por ahí un movimiento extra. Vamos a cambiarlo a 0.04. Cerramos físicas y abrimos partícula. En partículas tengo distintos tipos de partículas: estrellas, círculos, esferas, entre otros. Aquí no me va a servir ninguna de ellas. Aquí la partícula la tienen que crear ustedes. La partícula que yo creé es la siguiente. La voy a importar aquí a mi composición y quiero que revises cuál es esta partícula. Vas a crear la forma de tu textura en Photoshop con extensión en .png para que tengas transparencia y tengas un círculo con un borde difuso. ¿Okay? Esta va a ser mi partícula. Entonces, en mi composición original, esta partícula la voy a arrastrar hasta abajo entre mis capas. ¿Sí? No va a haber ningún problema porque el video original va a tapar esa partícula, entonces no me va a afectar para nada. Nuevamente, en las propiedades de la partícula, vamos a revisar, por ejemplo, entonces en tipo de partícula vamos a elegir la última opción, por lo que abajo en la opción de textura tenemos que buscar la capa de textura que yo quiero seleccionar. Entonces, en este caso va a ser la partícula en .png, ¿okay? Que poco a poco ya se está visualizando. Todavía seguimos en las propiedades de partícula y vamos a seguir modificando. Por ejemplo, en tamaño de vida y en tamaño de muerte también vamos a modificar un poquito. Por ejemplo, en tamaño de vida vamos a ponerle 0.08 y en tamaño de muerte vamos a colocarle 0.25. Variación de tamaño 60%. ¿Okay? Ya se va viendo algo como esto. Modo de transferencia, por aquí lo tenemos, aquí está, Transfer Mode, en lugar de composición vamos a ponerlo en modo añadir. Mapa de opacidad, el mapa de opacidad lo podemos encontrar acá. Y esta gráfica me indica lo siguiente, esta línea me representa un 0% de opacidad que gradualmente va a ir subiendo el porcentaje a 100% y después de cierto tiempo va a volver a reducir a 0%. El mapa de opacidad que yo necesito es el siguiente. Va a empezar tal vez en un 80% y va a ir muriendo la opacidad hasta lograr más o menos la siguiente gráfica. Color map también vamos a modificarlo. En lugar de vida a muerte, vamos a colocarle personalizado, custom. Nos vamos a dar cuenta que poco a poco va cambiando el color de las partículas. Recordábamos aquí en Transfer Mode que tenemos modo añadir, ¿sale? Para obtener un poquito más de brillo. También importante, como lo hemos hecho en diferentes ejercicios, el modo de fusión de esta capa tiene que estar también en modo añadir para fusionarlo un poquito más a la escena. Vamos a cerrar por el momento las cualidades del Particle World. Vamos a insertar más efectos. En este caso voy a colocar el efecto de resplandor, ya lo conocemos. Seleccionamos y arrastramos aquí abajito. Te voy a recomendar únicamente mover el umbral, el radio y la intensidad del resplandor. Esto es a tu gusto realmente. ¿Sale? Podemos hacer que brille un poquito más. Ustedes deciden. Después del resplandor vamos a colocar estas partículas un poquito más orgánicas con el siguiente efecto. Vamos a escribir aquí CC espacio Vector Blur y lo vamos a arrastrar también abajo de los efectos previamente colocados. Cantidad del Vector Blur vamos a aumentar un poquito. Sin exagerar vamos a subirle el amount, la cantidad, para ver cómo va cambiando el aspecto de estas partículas. Y solamente algo más. Si yo estoy moviendo la punta de mi dedo con este movimiento, probablemente también el fuego tendría que distorsionarse junto con el movimiento de la punta de mi dedo. Entonces vamos a encontrar aquí, por ejemplo, en la ventana de efectos de ajustes preestablecidos, ponemos CC otra vez, Bender. CC Bender, así como
como suena lo escribes, y lo vamos a colocar hasta abajo entre los efectos. ¿Y qué es lo que obtenemos? Tenemos una cantidad, un amount. Si tú le subes, okay, vemos cómo se desplaza hacia un lado o hacia el otro. Sin exagerarlo, tú lo puedes animar activando el cronómetro de amount para obtener un mejor resultado. Entonces vamos a revisar por acá. Aquí aparece el fuego. Sí, aquí ya tiene una cierta distorsión en amount. Activo el cronómetro. Me muevo unos cuantos fotogramas a la derecha. Ok, entonces de esta manera obtenemos el siguiente resultado. Recuerda colocar una lámpara de apoyo. ¿Sí? La combinación de efectos especiales y efectos visuales es muy importante. Y nos vemos en el siguiente video.